Esta es la manguera que va para mi casa. De esta fue la pita que usted tomó ya. Yo soy uno de los que más sufrimos en tiempo de sequedad, en tiempo de verano, por el agua. Porque hay muchas fincas que no son secas. Entonces, por ese motivo, pues, todos estábamos luchando por el agua. Porque hay muchas fincas que es muy poca el agua y hay otras que son demasiado secas. No tienen nacimientos, no tienen quebradas, no tienen nada. Gracias a Yapaguaira que miró, vio la necesidad de esas cuatro veredas que estamos sin agua. Porque unos tenemos el agua, porque Paque no sufrió por el agua, pero hay otras personas que sufren al máximo por esa agua, sufren, por ejemplo. Como decía uno, sin el recurso natural que es el agua, no hay nada. Digamos. Y como llega el agua sucia, tengo que parar agua lluvia y echarle a la lavadora algo a comer. Porque llega muy sucia el agua, entonces es pura agua lluvia. Cuidado, amor, cuidado. Sí, cuando está muy, es agua lluvia que, la que gastamos para hacer de comer, para lavar, prácticamente porque baja muy sucia la agua de la quebrada. Se faltan acá para que esté allá a la cocina. Por lo otro se conecta allá del mandate que hay allí, si les gusta, vamos. Vamos a mirar, ¿eh? Si no digo mal, aquí toca esa bala acá. Sí, ahorita uno disfruta el agua porque está lloviendo, ¿no? Por eso, pues, pero cuando hace verano, eso no llega sino el agua como gotica, pura goticas. Ahorita fue lo que ha llovido. Hacemos nosotros aquí cuando nos regalan el agua, entonces le regalamos al presidente que está ahí, a Johnson, le regalamos también agua y abajo también recogen y ya. Así es que hacemos nosotros en tiempo de verano. El resto, pues cuando llueve, es que uno disfruta el agua. Está para regalo, ¿no ves? Como de regalo. Y nada más. Y esta parte de aquí siempre es algo sido seca. La agüita que tenemos la traemos de bien allá. Como 2 kilómetros, yo creo que está. Y sufrimos mucho. Entonces, pues cuando llueve, pues tenemos la agüita. Pero cuando hace más bien veranito, nos pone muy, muy poquita agua y sufrimos. Entonces, sobre el acueducto que se está haciendo, pues está bueno porque con eso ya no nos suplimos del agua más. Nos dijeron de que si este proyecto nos salía, siempre cuando nosotros, la comunidad, nos comprometiéramos a dar el trabajo, la obra calificada de mano de obra, que lo que es llevar el material, sacar la arena, la piedra, llevar los materiales a donde está quedando a donde quedó la bocatoma. Eso lo hemos hecho. Estamos pensando. Eso hay que cargar arena, piedra, madera, bueno, bolear pica, bolear tierra, eso es un boleo tremendo, eso no va a ser. Nos demoramos, para gente que se van a pie, se mueven así, ida y vuelta, son 6 horas ida y vuelta, los que van a pie. Entran para las 8:30, 9, hasta las 3:30, 4 de la tarde. Y eso es trabajo pesado, no es fácil. Siempre hay que trabajar muy duro. Son trabajos donde hay que alistar
arena, donde hay que subir la villa, donde que hay que cargar varillas, muchas de esas cosas. Y pues trabajar allá en medio de 15, de 16 hombres, hasta de 20. O sea, es como bueno que todos lo admiran a uno, ellos lo admiran a uno. Ellos como que quisieran protegerlo a uno. Muy bueno, hemos colaborado mucho en todo. Sabemos mucha gente, mucha comunidad que colabora mucho en la acueducto, pero porque todos salimos beneficiados sobre eso. ¿Y para qué? Todo ha ido muy bueno, el trabajo ha ido muy bueno y todo eso. Yo creo que es una buena expectativa pues, como para la comunidad, como para las muchas veredas que está representando este acueducto. ¿Sí? Esta recámara que lo que hace es controlar el paso del agua. En el momento que haya crecientes o alta presión, se cierra la boca toma y se paraliza el fin de la noche. La primera fase de la red de aducción de 6 pulgadas es el tramo más complicado, pues ya que la salida es un terreno rocoso que no es muy estable y en el cual nos tocó hacer una serie de columnas para poder sostener el nivel y mirar con el punto cero de la boca toma de captación y que nos diera la salida necesaria. La red ha sido muy complejo porque el terreno es bien difícil, muy montañoso, no se puede enterrar, entonces nos ha tocado ampliar en diferentes partes para poder asegurar y permitir de que no se nos vaya a desprender la tubería y nos garantice la conducción de la aducción del agua, la conducción del agua hasta el terreno. Como se puede observar, hay sectores dentro de la topografía donde se puede enterrar la tubería sin ninguna complicación, sosteniendo los niveles que se necesitan de caída para el agua y permitiéndonos poder anclar de manera natural con tierra la tubería. Ya en los puntos donde no se puede enterrar o algo, estamos buscando la alternativa de hacer los anclajes con varillas, con diferentes artefactos, ya sean naturales o ya sean artificiales. Como podemos observar, la red de aducción, que son 470 metros desde la boca toma hasta el punto donde vamos a llegar de desarenador, ya la tubería en las partes donde está descubierta es donde se están acabando de hacer los ajustes. Ya en esta parte queda la tubería enterrada y vamos llegando a la zona que corresponde. Toda esta parte es enterrada la tubería que corresponde al tanque desarenador. Estos tubos que están acá nos van a permitir poder disipar el agua para que no llegue con mucho movimiento y nos altere el funcionamiento. Esta segunda recámara, el agua va a entra por la parte de abajo y sube al nivel del mismo nivel de entrada. En la parte interna se observa la caída que tiene el desarenador, el cual lo que va a permitir es que todos los lodos que entren y se vayan estancando vayan llegando a este punto de salida. El agua sigue, entra, se empoza acá y por el mismo nivel que se trae, por simple gravedad, entra por esta otra pantalla que tiene una distancia de 15 centímetros, la cual nos va a permitir poder manejar el flujo de los 6 litros por segundo que estamos manejando para el ingreso de la tubería, y entra a este punto que es el otro tubo que pasaría a conducir a el tanque de almacenamiento y en su defecto la planta de tratamiento inicialmente, que se va a manejar por escalas con los niveles que se deben de dar. Entonces, en el proceso de la desplaneación estamos por manejar toda la parte de este terreno que hay que desplanar y hay que organizar, y el tanque almacenando para continuar con el proceso de la red de aducción.